Muy buenas tardes. En nombre de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, les damos las gracias por acompañarnos en esta primer webinar del año. Estamos muy alegres de poder brindarles este espacio. El tema de hoy es la priorización del trabajo remoto en el Estado frente a la tercera ola de la pandemia. Como sabemos, el trabajo remoto ha sido un gran desafío en todo el Estado. Y hoy se ha demostrado que perfectamente puede ser aplicable y puede ser también una oportunidad que permite contrarrestar la propagación de la COVID-19, salvar vidas sin detener las actividades del Estado, hacer que el Estado no pare. En este espacio conocerán cómo debe aplicarse de manera efectiva el trabajo remoto y podremos responder sus principales consultas del tema. Antes de empezar, quiero dar el pase y presentarles a quienes nos acompañan en esta jornada. Están con nosotros Yaneiri Poller Carrera, Presidenta Ejecutiva de Servir, Maruska Chocobar Reyes, Secretaria de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, y Cristian Leo Vilela, Gerente de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir. Bueno, para primero darles la bienvenida al inicio de todo esto, tenemos a la Presidenta Ejecutiva de Servir, a quien cedo el uso de palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Katia. Buenas tardes a todos y todas. Quiero aprovechar a saludar a todos los servidores y servidoras que se esfuerzan cada día para que el Estado pueda llegar a todos los ciudadanos y rendir mi especial homenaje a aquellas servidoras, a aquellos servidores públicos que han perdido la vida por servir durante estos tiempos de pandemia o que han perdido alguno de sus familiares o sus seres amados en este tiempo de pandemia. La situación de pandemia en el Perú y en el mundo nos pone en una situación de peligro frente a la cual como autoridades tenemos esa responsabilidad de poder tomar decisiones que tienen como objetivo el cuidado de la salud y la vida de los peruanos y peruanos, lo cual evidentemente incluye a los servidores y servidoras públicas. Un buen líder es aquel que puede, un buen líder, una buena lideresa es aquellos que son aquellos que pueden lidiar con ambas cosas, ¿no? Proteger la vida de sus servidores públicos y al mismo tiempo poder seguir trabajando para el Estado, hacer que el Estado no pare. El desafío entonces es poder encontrar este equilibrio necesario y justo entre el cuidado de la salud de los servidores públicos y la continuidad del servicio público. Desde Servir venimos fomentando las formas que lo posibilitan, como es la priorización del trabajo remoto, la variación de funciones, la variación excepcional de funciones, las modalidades mixtas de la licencia con goce, ya de ser el caso, y como última posibilidad. Pero asimismo, tenemos que tener en cuenta que desde el inicio de la pandemia hemos venido emitiendo guías, realizando capacitaciones y asistencias técnicas para poder brindar el soporte necesario a las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas en el marco de las medidas de seguridad que se han venido adoptando durante este estado de emergencia. En este contexto, los servidores públicos tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Las entidades públicas, los funcionarios, funcionarias, tenemos que dar el ejemplo y ser modelo de ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido, poder cumplir con nuestros deberes frente a la pandemia y poder promover el trabajo remoto y poder seguir prestando servicios al Estado. El país ha sufrido gravemente, sin embargo, pues estamos aprendiendo que hoy podemos saber cómo cuidarnos y cómo cuidar dinámicamente. El webinar de hoy tiene por objetivo difundir y promover estas acciones que están orientadas a la prevención de la propagación de los contagios frente a la tercera ola de la pandemia originada por el COVID-19, así para poder conocer qué es lo que viene implementando la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, cuya secretaria la tenemos aquí, es un lujo para nosotros tenerla aquí, a la señora Maruska Chocobar,
para que la gestión pública pueda modernizarse en base a herramientas tecnológicas en beneficio de la ciudadanía y de los servidores públicos. No bajemos la guardia, sigamos vacunándonos, que las vacunas salvan vidas. El trabajo remoto también salva vidas. Así que sigamos promoviéndolo y aplicándolo en el Estado. Muchísimas gracias. Que disfruten este primer webinar del año. Muy bien, queremos agradecer a Yaneli Boyer, presidente ejecutivo de CEDIC, por sus saludos, sus palabras de bienvenida. Vamos a dar inicio a la primera de las exposiciones para nuestro webinar. Y recuerden al público, pueden dejar sus consultas, sus dudas en la casilla de los comentarios para poder ser atentos, porque habrá un momento para poder explicar y desarrollar cada una de sus consultas. Bien, invito a Cristian León, que es el gerente de desarrollo del sistema de recursos humanos de CEDIC, quien nos trae una presentación justamente de aplicación de la prevención del trabajo remoto. Quiero comentarles brevemente que Cristian es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con estudios concluidos en maestría de ciencias políticas, mención en gestión pública. Tiene diversas especializaciones en recursos humanos y en sus más de 25 años de experiencia en el ámbito público ha tenido cargos directivos relacionados a recursos humanos y a gestión del talento en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio del Interior, en la Contraloría General de la República, entre otras entidades. Bien, dejo con ustedes a Cristian León. Por favor, adelante con su presentación. Muy buenas tardes, muchas gracias Katia, muy buenas tardes, doctora Boyer, Maruska Chocobar, bienvenida, y la verdad que, como lo refería nuestro presidente ejecutivo, es un privilegio tenerte en este espacio. Muy buenas tardes con todos y todas, a los colegas que nos acompañan. Referir también, creo que es importante comentar que es el primer webinar de este año, y en ese sentido empezamos. Primero, haciendo una reverencia respetuosa a las más de 200.000 vidas que el Perú ha perdido, y entre ellos, por supuesto, también población del servicio civil. Esta presentación se denomina Priorización del Trabajo Remoto en el Estado frente a la tercera ola de la pandemia. Permítanme referir primero algunas medidas en este cuadro. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, hemos referido, creo que vale la pena recordarlo, es duro, es crudo para el país, pero el número de fallecidos, tenemos una de las tasas de mortalidad más altas de la región y del mundo, y hemos ido saliendo con un conjunto de medidas dispuestas por el Ejecutivo, como la vacunación, ya lo decía la doctora Boyer, pero también es importante las medidas que hemos adoptado para efectos de la regulación de dos temas centrales. Primero es, ¿cómo aseguramos la continuidad de los servicios que brindamos a la ciudadanía? Y por otro lado, ¿cómo logramos ese objetivo a partir de medidas que prevengan el contagio y, por supuesto, protejan la vida y la salud de nuestros y nuestras servidoras civiles y de sus familias, por cierto? El mundo ha cambiado, ya lo decía Katia en su presentación, efectivamente, el mundo es otro. Hay medidas que se han adoptado, algunos países con medidas mucho más radicales, como Italia, por ejemplo, que ha dispuesto vacunación obligatoria para mayores de 50 años, Alemania, Grecia, los países han adoptado medidas, inclusive en temas impensados hace un tiempo, ¿no? Hemos visto la noticia del tenista Djokovic y cómo ya empiezan a traducirse esas restricciones a la cotidianidad de la vida normal. Nosotros hemos, en caso Perú, hemos dispuesto a partir del 23 de enero del año 22 de este año, que las personas con más de 50 años tienen que haber acreditado sus dosis de refuerzo. ¿Qué supone eso? Su vacunación completa más su dosis adicional complementaria. Ok, a partir de eso le decíamos que el Ejecutivo dispuso desde el inicio de la pandemia y ha venido dinámicamente adecuándose a este contexto en lo que se ha denominado las modalidades de trabajo.
Muy puntualmente, reforzar la idea. Tenemos tres modalidades: remoto, presencial y mixto. Remoto es cuando trabajamos desde la casa, tenemos nuestra oficina y nos hemos mudado casi, casi como si estuviéramos en la oficina, pero en la casa. Presencial aplica para aquellas actividades que no es posible desarrollarlas en remoto, y mixta cuando hay este, digamos, suerte de combinación entre la presencialidad y lo remoto. Importante que estas medidas están orientadas a salvaguardar la seguridad y la salud de las personas, nuestros y nuestras servidores civiles, pero además sus familias. Hay, como ya lo adelantaba la doctora Boyer, también algunas otras medidas más específicas. Tenemos, por ejemplo, la cooperación laboral entre entidades. Y aquí, hacia la derecha, queremos mostrarle, a partir de información que periódicamente nos remiten las entidades, hemos identificado, por ejemplo, que la modalidad variación excepcional de funciones, que en concreto significa que un colaborador que tenga, por ejemplo, el cargo de un archivador, y en otra oficina resulta que requieren a un analista que haga análisis de datos, por ejemplo. Resulta que el archivador estudia administración y tiene perfectamente las capacidades para cumplir esa función que otra área requiere. Entonces, se le cambia las funciones, por eso le denominamos variación excepcional de funciones. Esta modalidad se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de este año, con lo cual es perfectamente viable. Sin embargo, pese a que fue una de las primeras medidas adoptadas, observamos en el dato de la derecha que son 7.600 personas, 7.672, y creo que hay en la lógica de brindar servicios a la ciudadanía todavía un espacio creativo, innovador, a veces le llaman, pensar fuera de la caja, para ver de qué manera podemos cambiarle las funciones a aquellas personas que hoy de repente incluso pueden estar hasta en licencia. Con goce los pasamos a que cumplan una función que apoye a un órgano en la organización. Lo segundo es la cooperación laboral entre entidades. Esta modalidad, aquí también tenemos algunas de las cifras, menos de 400 personas han operado en esta modalidad. Un ejemplo bien concreto de lo útil que puede ser esta modalidad, por ejemplo, se presentó cuando el Banco de la Nación tenía que pagar los bonos, ¿se acuerdan? Más o menos tipo junio del año 2020, no tenía, o sea, el volumen de personas que iban al banco en presencial, ya luego se ha modificado, seguramente Marushka va a comentar algo de esto, pero la tecnología llegó, porque fue todo un proceso muy dinámico, y de pronto, al inicio, las personas acudían a hacer la cola al Banco de la Nación para cobrar sus bonos. ¿Qué hizo el Banco de la Nación? Empezó a solicitar a todas las entidades públicas, por favor, necesito personas con perfil de cajeros. Si pueden, me los envían, por favor. Eso es la cooperación laboral. Cómo un personal que está en una entidad pública puede migrar temporalmente a otra entidad donde se requiere. También creemos que hay un espacio interesante y el número de 389 personas nos dice que hay una frontera expectante para este año. Se trata ahora de sacarles el jugo a las modalidades. Tenemos también el uso de vacaciones, que es una modalidad que al comienzo tenía mucha eficacia. Por ejemplo, teníamos a colaboradores que tenían acumulados 2 años de vacaciones y han ido cancelando para que no se les acumule horas con sus vacaciones. Y tenemos también la licencia con goce sujeta a compensación, que como veremos más adelante, en promedio se ha mantenido desde más o menos el primer trimestre de la pandemia entre 4 y 5%, ¿no? Con tendencia a la baja. Miren ustedes este cuadro. Este cuadro nos muestra cómo se ha comportado el trabajo remoto durante los años 2021 y cómo se ha expresado el trabajo presencial en el mismo periodo. Lo que nos dice el trabajo remoto, que es el cuadro de arriba, observamos, por ejemplo, que el 2021, a partir del mes de junio, del semestre 2, digamos, ha estado casi parejo, 29-30%. Pero ¿saben qué ha pasado? Esa misma curva se ha mantenido en enero del 2022. O sea, estamos manteniendo la curva el 2022, cuando ya estamos oficialmente en la tercera ola, con el mismo porcentaje de personas que se ha mantenido parejo desde junio del año pasado. Tenemos que hacer algo. Creo que este cuadro nos está diciendo que, otra vez, tenemos que adaptarnos rápidamente a las nuevas condiciones. La pandemia, aparece Omicron y tiene
modalidades muy difíciles de manifestación en la población, y es importante que hemos visto cómo se ha propagado rápidamente el contagio. Y miren ustedes cómo está presencial, la otra cara de la moneda, no es como si tuviéramos lado A y lado B. Presencial nos muestra que, igual, a partir de junio, el último trimestre del 2021, esto está por encima del 50%. ¿Y saben qué? Se ha mantenido el 2022 ese porcentaje, incluso en algunas entidades se ha incrementado. Queremos que nuestros trabajadores acudan presencial, y ojo, a veces no tenemos, nos han denunciado eso, a Servir, por si acaso, recuerden siempre, supervision@servir.gob.pe, lleven, háganos saber qué está pasando en las entidades para poder actuar preventivamente, y así nos cuidamos todos, con vacunas, con EPPs, con un buen plan de vigilancia en las entidades. Este cuadro nos muestra las variaciones por nivel de gobierno, y seguramente aquí la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital tendrá mucho que decirnos. Miren ustedes, en el nivel nacional hay una mayor presencia del trabajo remoto. Está más o menos en el orden del 40%. Y presencial, digamos que es el ángulo paralelo, no es exactamente, más o menos el mismo. Pero ahora veamos el otro lado de la moneda, veamos el lado de nivel regional. 72% en regional. En distrital, 70%. Y a nivel local provincial, es decir, las 200 municipalidades provinciales, el 82%. En buena cuenta, en el regional, en el distrital y en el provincial, estamos hablando de que 3 de cada 4 servidores tienen que acudir de manera presencial. ¿Es posible que algo tenga que ver el tema de la tecnología? Sí, es posible. Pero también está el desafío de los directivos, de los líderes de las organizaciones, para poder trabajar de manera alternativa con mecanismos, sobre todo en estos espacios, decíamos, en estos periodos donde se ha propagado de manera significativa el contagio COVID. ¿Qué pasa cuando en las entidades, y ya ha habido denuncias cuando nos dicen, me obligan a ir a presencial, estoy con síntomas y voy a presencial? ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Se cierran las entidades. La doctora Boyer decía al inicio, tenemos que asegurar la continuidad de los servicios públicos, pero además asegurando las condiciones de salubridad de nuestros servidores civiles. Ok, en algunos casos, por algunas razones, eso no ocurrió. ¿Y cuál es el costo? Se cierran temporalmente las agencias. Eso no quiere el ciudadano. Y estamos cerrando oficinas en la RENIEC, esto lo hemos tomado de las redes, de las propias entidades de RENIEC, del Banco de la Nación, de la SUNAT, cerrando, cierre temporal. ¿Por qué? Porque ya no hay servidores sanos, porque hemos llegado a un punto de quiebre en el cual la presencialidad se constituye en un riesgo que atenta o puede afectar, por lo menos, la salud de nuestros servidores civiles. Muy importante. Por eso es que la recomendación es actuemos preventivamente, oportunamente, para salvar, guardar la salud de nuestros trabajadores y, por supuesto, asegurar la continuidad de los servicios públicos. Un dato importante, y también lo decía la doctora Boyer, las vacunas nos protegen, las vacunas salvan vidas. Hagamos el esfuerzo, el compromiso conmigo y con los demás, con mis colegas, con mis colaboradores, con mi equipo. Las vacunas salvan vidas. Nos dicen, hay evidencia por montones en el mundo y en el Perú, de las personas que hacen cuadros agravados de enfermedad, 9 de cada 10 son no vacunados. Las personas que tienen un nivel intermedio son aquellas que se han vacunado recientemente, casi con las fiestas navideñas. No es posible. Una exhortación a vacunarnos. Miren ustedes, tenemos con primera dosis el 56%, con 56% con segunda dosis, 22% con tercera dosis. 5% de los servidores aún no recibe vacuna. Es bien importante, por eso nos interesa reforzar la idea. El 78%, es decir, 8 de cada 10 servidores tienen al menos 2 dosis vacuna, pero necesitamos que ese 22% complete su esquema de vacunación. Ah, perdón, un dato bien importante, ojo. El decreto de urgencia 055-2021 ya dispuso que para el retorno al trabajo presencial, el servidor debe haber recibido las dosis completas de vacunas. Esto es, mi dosis regulares más la dosis de refuerzo.
Así lo ha dispuesto el ente rector, el MINSA. ¿Cuáles son las disposiciones para la vigilancia y la prevención? Línea importante. El rector de la salud en el país, como sabemos, es el Ministerio de Salud. Ellos son los que regulan todas las medidas, el marco de regulación para prevenir y controlar la propagación de COVID. Allí, por ejemplo, estamos observando que las entidades deben tener elementos clave. Primero, controlar el riesgo a la exposición a COVID. Por ejemplo, clasificar los puestos de acuerdo al riesgo de la exposición. No es lo mismo tener un trabajo, por ejemplo, en presencial, pero en una oficina donde trabajo en espacios adecuadamente ventilados, donde se respetan los aforos. No es lo mismo eso que tener reuniones donde estamos personas que sobrepasan el control del aforo, espacios no ventilados. Tenemos, por ejemplo, ahora ya se ha regulado afortunadamente. Alguien decía, ¿no? Pero no, nuestra oficina tiene ventanas, claro, pero ventanas que no dan a la calle. Entonces casi es lo mismo que tener un espacio cerrado. Ahora, ojo, ya se ha regulado que cuando hablamos de ventanas estamos hablando de exposición a la ventilación hacia el exterior. Es decir, no oficinas al interior que no tengan ventilación alguna. Lo segundo, el plan de vigilancia. Señores colaboradores, servidores públicos, asegúrense, controlen que su entidad cuente con un plan de vigilancia. Jefes de recursos humanos, actualicen su plan. El plan, como todo plan, es dinámico, se adecua a los contextos. Por eso es que el plan de vigilancia se constituye, y no solo deben tenerlo, porque a veces yo tengo mi plan, pero nadie conoce el plan. Importante emprender ese espacio de comunicación para explicarlo sencillo y que todos lo comprendan y que todos lo gestionen, que sea una herramienta del uso diario. Y finalmente, el límite del personal presencial. Qué importante es tener el control de los aforos. Muy importante. Recuerden, a mayor presencia de número de personas, el riesgo es mayor porque nos trasladamos en el transporte público, porque tenemos exposición desde que salimos de la casa, porque de alguna forma generamos interacciones que pueden constituir eventualmente una vulneración a nuestra burbuja familiar. Sigamos cuidándonos, hagamos vacunación preventiva y completemos todo nuestro esquema y tengamos estas reglas en las organizaciones públicas permanentemente. Muy rápidamente, entramos ya a la parte final. ¿Qué supone esto del trabajo remoto? Como saben, lo primero que hay que hablar cuando hablamos de trabajo remoto, estamos hablando de gestión del cambio. El mundo ya cambió. Y el mundo post-COVID no va a ser igual. Convenzámonos colectivamente que esto ya cambió. Entonces, claro, si queremos mantener esquemas de trabajo como el que existían pre-COVID, ya me perdí. Y ese es un rol muy importante que deben asumir los líderes, gestionar el cambio. ¿De acuerdo? Adaptarse flexiblemente a los nuevos contextos es parte de las funciones, por supuesto, y los roles de un directivo. Segundo, priorizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Este es uno de los 23 procesos del sistema de gestión de recursos humanos que antes de la pandemia, la verdad que estaba como que descansadito, no tenía mucho rol, pero llegó la pandemia y nos demostró la importancia de gestionar la seguridad y salud. Con un médico ocupacional, los comités de seguridad de salud, la representación de los trabajadores en los comités, son reglas muy importantes porque de esa manera promueven el cuidado colectivo e individual en los centros laborales públicos. Tercero, el trabajo con definición de metas. Miren ustedes, a veces renunciamos al trabajo remoto y creemos, no, la presencialidad, yo no, he escuchado mucho directivo, yo no puedo trabajar así en remoto, no se puede, ¿qué estará haciendo mi trabajador? ¿Estará viendo la Champions? No se puede trabajar en remoto. Falso. Rompamos ese mito de la presencialidad eficaz. Una persona puede estar en su centro de trabajo las 24 horas sentado y no necesariamente contribuir a los objetivos de la organización. Por eso es que tenemos que mirar un esquema de definición de metas. Allí hay un trabajo muy importante que Servir viene haciendo vinculado a la gestión de rendimiento. Tenemos que migrar a modelos donde trabajemos en base a objetivos, en base a metas y, por supuesto, en base a la confianza, ¿verdad? Nuestros trabajadores tienen que sentir un espacio sano para poder trabajar de manera adecuada, sea presencial o sea remoto. Pero una recomendación importante,
orientémonos a trabajar en base a metas. Gestionar la cultura y el clima, por supuesto que sí, tiene que ver con esto que referíamos, trabajo sano, y ahí usar las TICs, y solamente voy a mencionar el título porque de eso tenemos a la secretaria que dirige la Secretaría del Gobierno y Transformación Digital, Maruja Chocobar, que seguramente nos va a explicar en detalle qué viene haciendo el Estado peruano para promover ello. ¿Cuáles son los roles? Hay un rol, decíamos, de los directivos. El directivo tiene que asumir el rol. No, por favor, alejémonos, protéjanse de ese directivo que dice, tengo que ver a mi trabajador aquí sentado porque si no, no trabaja. Miren cómo inyectamos desconfianza, miren cómo estamos diciendo que si no lo veo trabajar ahí sentadito en su oficina, no está trabajando, y eso no se quiere. Hay que migrar, decíamos, a un proceso de gestión del cambio que los, permita que los directivos, los líderes de las organizaciones, promovamos ese trabajo. ¿Hay un rol de las ORH? Por supuesto que sí. Las ORH tienen que promover el trabajo remoto, pero principalmente tienen que velar por la seguridad, la salud y sobre todo el bienestar de los servidores. No queremos servidores que acudan a trabajar, nos ha pasado también, nos cuentan y nos dicen, nos hacen ir y yo me muero de miedo, ya no puedo ni trabajar, ni pensar, ni hacer mi oficio, porque estoy temerosa que alguien me contagie. Así no se puede trabajar. Qué importante, espacios sanos, bienestar de los trabajadores. Gestionar el cambio, por supuesto que sí, rol de la ORH. Fomentar el desarrollo de la organización y un tema muy importante, mantener comunicados. Aquí la información, la comunicación interna, otro de los procesos fundamentales de la gestión del talento humano, es el elemento que permite esta mirada no solamente de arriba hacia abajo, es decir, doy comunicados y nada más, sino promover la comunicación bidireccional. ¿Cómo están los trabajadores? Saber en qué están, abrir casillas electrónicas para que nos cuenten cuáles son sus problemas y dificultades. Y finalmente, los servidores. Uno, asumir el reto de trabajar de manera nueva y diferente y sobre todo con mucha responsabilidad. Cumplir los encargos, por supuesto, cuidar y asumir las recomendaciones que le da su ORH. Algunas pautas muy rápidamente, trabajar con objetivos claros y específicos. La autodisciplina. Hay herramientas, varias herramientas ahora, y nos permiten trabajar de una manera automatizada, con el apoyo de la tecnología, y ahí la autodisciplina es muy importante. Comunicación constante, sin duda alguna. A veces, de verdad que se nos pasa la mano, y estamos con el WhatsApp, con el correo, con todos los mecanismos que tenemos para comunicarnos, incluso a veces en horario fuera de oficina, y también muy importante, aprendamos a desconectarnos. Tengamos un equilibrio que nos permita que trabajar, a enseñarnos que trabajar en casa no significa trabajar en casa, pero 100% conectado al trabajo. Cuidado con eso. Y trabajar con seguridad. Muy rápidamente, permítame presentarles, seguramente ustedes ya lo conocen, es más de 3.370 personas, miren ustedes, han compensado casi 150.000 horas lectivas a través de la Escuela Nacional de Administración Pública. La escuela tiene una oferta de verdad altamente recomendable, como corresponde, porque es la escuela de todos y de todas, cursos y oferta de muy alto nivel, absolutamente gratuita. Por favor, tratemos de aprovechar estas oportunidades que nos permite la Escuela Nacional de Administración Pública, que es la escuela de todos, la escuela de servir, y a través de ella tengamos este espacio de capacitación permanente. Un dato bien importante que sí quisiera destacar: el 65% de las personas que se han capacitado son mujeres. Qué importante. Pasa algo similar en las universidades y los programas de especialización. Creo que allí nos estamos preparando para una ola con las capacidades de todos y de todas aún mayores. Qué importante. Aquí hemos puesto muy rápidamente, miren ustedes, solamente para que vean la enorme gama de alta calidad que tiene la escuela, y hemos venido trabajando desde servir, y esto se actualiza permanentemente. Miren ustedes las vacantes que tenemos, más de 2.500 vacantes para el 2022. No pierdan la oportunidad, sigan nuestras redes, por favor, y miren cómo estos programas pueden contribuir a una mejora permanente de sus capacidades. Muy rápidamente, para terminar, mi última lámina. Primero, desafíos. ¿Qué desafíos enfrentamos? Hay que promover una cultura fundamentada en la confianza, en el autocuidado y en la comunicación constante en las organizaciones públicas. Segundo, definir cuáles son esas áreas prioritarias de aprendizaje. ¿Cómo cierro las brechas para que mis capacitaciones
que pueda, decíamos, a través de la escuela brindarse perfectamente y de manera gratuita, ayuden a que mis trabajadores, mis servidores públicos tengan mejores capacidades para no solamente lidiar en este contexto de pandemia tan duro y tan crudo para todos y todas, sino prepararlos para la pospandemia. Porque, repito, el mundo del empleo ya no va a ser el mismo. Tercero, generar experiencia en la medición del desempeño. Recomendamos desde Servir la gestión del rendimiento, tengamos procesos claros e instrumentos que nos permitan medir los desempeños a partir de metas definidas. Y finalmente, cerrar las brechas digitales, y sobre eso ya no digo más porque tenemos nada menos que a Maruja Chocobar que nos sigue. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Muy bien. Agradecemos a Cristian por su presentación. Quiero indicarles a los participantes que recuerden que pueden dejar sus consultas en los comentarios, en la casilla de comentarios, para poder ir recabándolas y luego poder absolver todas sus dudas. También, asimismo, ahora vamos a dar pase y vamos a presentarles a nuestra invitada de esta tarde. Ella es Maruja Chocobar Reyes, es secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, quien también abordará el aspecto desde su sector en torno al trabajo remoto. Les comento brevemente acerca de Chocobar Reyes. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de Piura, con estudios de maestría en Ingeniería de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Universidad de Lima. Cuenta con una certificación oficial como miembro del directorio del Centro Católica. También cuenta con una especialización en liderazgo y también en dirección estratégica. Una acreditación internacional en el programa e-learning de AP Corea y una certificación internacional de enseñanza para la comprensión de Whiteboard de la Universidad de Harvard. También ha sido directora de vida escolar del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú y directora del Programa Nacional de Becas y Créditos del Ministerio de Educación. Bien, dejo con ustedes a Maruja Chocobar, a quien doy el pase. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias por esta invitación a Servir. Gracias, Cristian. Gracias, Janeri. Creo que es fundamental el poder compartir con ustedes esto que bien se ha comentado y que creo que de alguna manera nos está dejando como esta sensación de que algo puede comenzar a transformarse tanto en el servicio civil como en la administración y la gestión del sector privado. Esto de impulsar el trabajo remoto, el teletrabajo, las oportunidades que tenemos con la tecnología son del tipo de las cosas que tenemos que aprovechar para sacar esto adelante y tener nosotros ya esto de manera permanente, ¿no? Hay muchas ventajas, muchos retos también, sin duda, como bien hemos visto en la presentación de Cristian, pero quiero comentarles ahora qué es lo que hay en este sentido que venimos avanzando desde el Perú y que también de alguna manera viene impulsándose a nivel mundial. Primero, no existe una sola duda, creo, hoy, estando ya enero del 2022, luego de muchos meses en toda esta crisis y sanitaria a nivel mundial. Hoy, por ejemplo, en esta semana se está dando el foro del Foro Económico Mundial en Davos, analizando todos estos retos sobre la innovación y las nuevas tecnologías para enfrentar los problemas que afectan al mundo. Todo lo que ha venido impulsado por la pandemia ha comenzado a presionarnos, tanto al sector público como al sector privado, para encontrar nuevas formas de crecimiento, acelerando así de esta manera también la digitalización, ¿no? Con ese objetivo de poner la tecnología al servicio de la ciudadanía. La tecnología entonces viene generando nuevas maneras de vivir, de comunicarnos, de trabajar, de estudiar, de poder llevar adelante aquel emprendimiento que queremos para nuestras familias, nuestras comunidades. Necesitamos regulaciones más flexibles. Todo eso poco a poco se ha venido impulsando, quizá mucho más rápido que antes, pero no tan rápido como lo necesitamos, todo lo que involucra regulaciones flexibles e interoperables para poder avanzar en temas digitales. Los gobiernos del futuro son innovadores, son ágiles, son resilientes, y por lo tanto sus servidores civiles, de la misma manera, ¿no? El servidor público, nosotros tenemos que ir hacia esa agilidad y esa resiliencia, y repensar, como bien decía Cristian, fuera de la caja o sin caja,
repensar las reglas comunes, lo que ya estaba establecido para salir adelante. Dentro de todo este gran, esta gran revolución, necesitamos enfocarnos en las personas, en el servidor público y en la persona a la que atendemos, en las nuevas formas en las que hoy estamos encontrando maneras de salir adelante y superar esta crisis. Dentro de todo este esquema, enfrentamos un gran reto, que es el reto de la conectividad digital. A nivel mundial, tenemos un reto con respecto a qué tanto acceso al mundo digital, al entorno digital, propiamente dicho, no solamente acceso a internet, sino a contenidos, a dispositivos, a datos, podemos hoy nosotros estar evaluando tanto en el Perú como a nivel mundial, y el reto es permanente, ¿no? Hoy no tener acceso a internet reduce las oportunidades de las personas en todo sentido, para comunicarse, para recibir incentivos monetarios, ¿no? Financieros del Estado, para poder socializar, entretenerse y aprender. Desde esa perspectiva, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico viene impulsando esta mirada de la transformación digital para una mejor reconstrucción. Es decir, se brindan nuevas oportunidades para que la región, el mundo, enfrente esta crisis y supere las consecuencias a largo plazo. También las tecnologías digitales han venido permitiendo más, menos, con retos, con baja conectividad, con buena conectividad, con algunos conocimientos o competencias digitales, con retos en cuanto a la supervisión, como bien ha comentado Cristian previamente, esa manera que necesitamos de cambiar esta mentalidad de necesitar ver al trabajador, al colaborador que trabaja con nosotros para poder entender que efectivamente está trabajando, ¿no? Cuando en realidad nos podemos volcar 1000% a lograr resultados y qué bueno que esto vaya caminando en esa línea. Sin embargo, también hemos tenido y seguimos teniendo retos, y hay muchas poblaciones especialmente vulnerables que vienen quedando atrás. Entonces, a nivel de transformación digital, tenemos el gran reto del cierre de brechas, pero al mismo tiempo ir aprovechando las nuevas tecnologías para que estas brechas no se hagan cada vez mayores. ¿Qué hacemos entonces en este rol desde la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital? Primero, venimos impulsando la gobernanza digital en el Perú. Estamos impulsando, de alguna forma, dentro de estas tres tareas o encargos, los servicios y la innovación digital, las tecnologías y la seguridad digital, las políticas y la regulación digital, con un enfoque interesante, y ahí mucho podemos hablar, Decreto Supremo 157 y cómo se ha organizado el Sistema Nacional de Transformación Digital, pero hay un componente transversal que me gustaría que tomáramos en cuenta, y es el laboratorio de gobierno de transformación digital, donde nos unimos, juntamos esfuerzos, ponemos ideas, lanzamos ideatones, hackatones, datatones y todo aquello que involucra la participación de todo el ecosistema digital para impulsar y llevar adelante la resolución de problemas públicos. En medio de este gran reto del impulso digital, de la crisis sanitaria, de la necesidad de salir adelante y de poder seguir activos como funcionarios, como servidores públicos, la Política General de Gobierno hoy establece este reto que quiero compartir con ustedes en el eje 8, y es garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital y el aprovechamiento de todas las tecnologías digitales en todas las regiones del Perú para consolidar la ciudadanía digital. Les comparto esta fotografía, ahí tiene los créditos, es de un tuit que se ha puesto hace poco, pero me encantó porque es cómo es que realmente mantenemos esa esperanza aún no teniendo acceso al entorno digital. Entonces, la Política General de Gobierno hoy establece el gobierno y la transformación digital con equidad. En ese sentido, venimos creciendo de una manera permanente, persistente. En los últimos 2 meses, como país, hemos sido invitados a presentar ante el Foro de Cierre de Brechas Digitales en Dubái. Hemos presentado de manera digital con los modelos híbridos que hoy ya son el día a día. Acabamos de presentar ante la ONU el modelo de participación ciudadana digital del Perú. Hemos crecido 46 posiciones. Tenemos todavía mucho más por crecer. Hemos presentado también ante los países de la OCDE este crecimiento en la publicación de datos abiertos, y hemos presentado en Polonia también de manera digital en el Foro de Gobernanza en Internet qué es lo que venimos haciendo, porque si bien es cierto, las brechas son fuertes, son grandes, tenemos mucho por recorrer, mucha conectividad que resolver. El Perú ha venido creciendo de manera sostenida, al paso acelerado, tanto como hemos podido, pero ahí estamos hoy en el grupo A, reconocidos por el Banco Mundial, en el grupo A de los países que mayor impulso le han venido dando al gobierno y a la transformación digital, hoy con equidad
cómo está establecido en la política general de gobierno y espero que dentro de poco en la política nacional de transformación digital. ¿Cómo ha sido entonces cuando comienza la crisis sanitaria esto que nos ha venido acompañando a servidores públicos, a trabajadores del sector privado, a la ciudadanía? ¿Cuál ha sido este journey de la navegación, esta ruta, este comportamiento que hemos tenido durante la pandemia? De acuerdo a un estudio de Datum, antes de la pandemia pasábamos unas 3 horas en promedio visitando redes sociales, en algunas comunicaciones. Cuando comenzó la pandemia comenzamos a consumir, tratando de buscar sitios oficiales para poder resolver las dudas ante las fake news y todo lo que circulaba en los medios, ¿no? En los grupos que teníamos en ese momento. Durante la cuarentena ya comienzan a crecer, a estabilizarse un poco y comenzamos a presionar mucho la conectividad, comenzamos a iniciar el trabajo remoto y de alguna forma también el comercio electrónico, la economía digital, y comenzamos a crear inclusive nuestras páginas para poder comenzar a comprar y vender. Y ya con el reinicio de actividades se mantiene un impulso en la productividad, la utilización de tecnologías para la venta por internet, la entrega de los deliveries y también el consumo a través de deliveries para mitigar el tema del contagio. Sin duda alguna, teletrabajo, telemedicina, teleeducación y todo aquello que involucra el servicio hacia la ciudadanía con componentes de tecnología de manera permanente y transversal. En ese sentido también el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio mirando cómo es que había cambiado este comportamiento, ¿no? Si ya tenemos este journey de la pandemia, cómo es que los servicios se han comenzado a dar, y esto data mucho porque estos servicios se han dado digitalmente, tanto por la plataforma como por el servidor público que ha provisto los servicios. Antes de la crisis sanitaria, el 28% de las personas entrevistadas declaró haber hecho un trámite en línea, total o parcial. 61% de estas personas declararon que durante la crisis sanitaria hicieron un trámite en línea. Y miren el crecimiento del Perú. Y lo más interesante es que también declararon que no volverían a hacer un trámite presencial en tanto permanezca este servicio de manera digital. Cuán importante, como bien ha comentado Cristian, es fortalecer el trabajo remoto, hacer que sea permanente tanto como se pueda, nos permite una serie de eficiencias para el uso de la gente, calidad en cuanto a evitar traslados, no solo por el contagio, sino por la pérdida de horas y de tiempo que tenemos con nuestra familia. De la misma manera, qué importante es mantener activos y escalables los servicios digitales hacia la ciudadanía. ¿Qué es entonces? ¿Cómo hemos venido moviéndonos en el trabajo remoto? En primer lugar, se han dado algunas cosas como el Decreto Supremo 029, que establece ya qué son las reuniones digitales, cómo se llevan a cabo, cuáles son las condiciones de estas reuniones digitales, cómo se pueden dar, cómo puede uno confirmar la identidad de las personas, siempre utilizando plataformas que permitan garantizar también la seguridad. También se ha reglamentado cómo es que esta reunión digital se lleva adelante en el marco del procedimiento administrativo, ¿no? Con el caso en el que se necesite tener asambleas, sesiones de órganos colegiados, audiencias, etcétera. De la misma manera, se ha regulado cómo se hacen las actas de las reuniones digitales. Esto está escrito, se firman de manera electrónica, se firman de manera digital, muchas de las sesiones, y dense cuenta, quizá de muchas de las personas que están escuchando aquí, algunas de las reuniones de los comités o de las comisiones que existen en el sector público, y también, me imagino yo, en los directorios que existen en el sector privado, existía quizá un nivel de ausencia cuando tenían que ser presenciales, por una serie de razones, ¿no? Cruce de agendas, etcétera. Pero hoy, dado que uno puede terminar una reunión a las 4:00 y comenzar otra a las, 4:01, creo que de alguna manera hemos comenzado a ser más eficientes. La reunión no tiene por qué durar una hora, uno se reúne, resuelve y cierra, ¿no? Entonces, actas de reuniones digitales. Recientemente se ha aprobado la extensión del Decreto Supremo 205, que para quienes no lo conocían, el procedimiento administrativo, o sea, la ley de procedimiento administrativo establece que si un procedimiento se ha iniciado de manera presencial y por alguna razón, olvidémonos de la crisis sanitaria, este ciudadano, esta ciudadana ha tenido que enviar un documento, lo dice la DEPAG, por fax o por correo electrónico, tiene 3 días útiles para poder presentar ese documento de manera física. Acabamos de ampliar esto mediante un decreto supremo porque se modificó, se estableció cierta modificación el año pasado con el decreto legislativo 1497 y lo hemos ampliado hasta el 31 de diciembre de 2024. Significa que
la ciudadanía no tiene la obligación de presentar ese documento físico. Con mucha más razón, hemos dispuesto que las entidades públicas utilicen firma digital, utilicen firma electrónica para evitar el contagio a través del papel o del uso del papel y obviamente reducir el consumo del papel, pero al mismo tiempo facilitar el trabajo remoto en esa línea. ¿Qué es lo que dicen hoy las grandes empresas de tecnología? Hemos multiplicado por 30 el número de usuarios en el país, dice el director ejecutivo de Zoom, por ejemplo, en Brasil. En esta estadística vemos cómo ha subido en millones, solo por poner un ejemplo, en este ejemplo Zoom, las aplicaciones de videollamada están alcanzando descargas récord en todos los sentidos, no solamente en computadoras, sino también en celulares. Movistar, por ejemplo, señaló que uno de los principales incrementos, ¿no?, y estrés de la red móvil ha sido las plataformas de videoconferencia, videollamadas, no solamente para el trabajo remoto, también para la celebración de Navidad, del cumpleaños, de Año Nuevo, en fin. ¿Por qué? Porque así nos hemos sentido mucho más cerca de la familia. Se ha llegado a experimentar hasta 4 veces el incremento en cuanto al consumo de la red. Las aplicaciones a nivel mundial más usadas han sido Google Meet, BlueJeans y Zoom, pero hay muchas más, ¿verdad?, que ahorita vamos a ver. Y también se ha incrementado de manera permanente la seguridad que le han puesto estas aplicaciones a sus plataformas. Otras plataformas como Skype, Webinar, GoToMeeting, etcétera, también Webex y Microsoft Teams. Y también hemos comenzado a hacer natural el hecho, por ejemplo, aquí yo estoy en la oficina y todas las computadoras están prendidas. No están prendidas porque mi equipo está trabajando de manera remota a través de estas redes privadas virtuales y estamos trabajando. Y seguramente a las 6 dejaremos de trabajar y avanzaremos tanto como podemos y nadie puede discutir que efectivamente estamos midiéndonos por resultados. De acuerdo al Foro Económico Mundial, casi 9 de cada 10 trabajadores quieren mantener la opción del teletrabajo. Entonces, ese trabajo híbrido de venir a la oficina, hacer una especie de coworking y luego regresar, en realidad, poco a poco vamos a ir cambiando hacia esa ruta. En este momento nosotros estamos presentando un proyecto a la cooperación coreana precisamente para incrementar esta posibilidad de trabajo y estamos trabajando con Corea de manera remota, no tienen que venir los coreanos, no tenemos que ir nosotros para allá hasta que sea necesario. Dentro de todo este tema también tenemos este gran riesgo de la seguridad digital. El Perú, el 2020 ha tenido 2 billones de ciberataques. El 55% de las compañías tuvo algún tipo de ataque ciberriesgo. Aquí están las fuentes de un estudio de Ernst & Young, de todo lo que promueven las marcas de tecnología con respecto a la seguridad digital. Y se da una situación interesante a nivel del trabajo remoto, porque no todas las entidades públicas ni empresas privadas han entregado computadoras a sus trabajadores. Y por lo tanto hemos usado computadoras de casa. Y para usar computadoras de casa, ahí teníamos, por ejemplo, el acceso a internet se ha dado a través de celulares o inclusive se ha desarrollado trabajo a través de celulares, que celular que se comparten en los hogares con mayores necesidades y eso pone en riesgo los temas de seguridad digital. También muchos de los software que usamos antes también ya no tienen soporte, entonces para eso las empresas de tecnología han apoyado muchísimo para poder ir avanzando con estas actualizaciones y hoy cada vez son más complejos los ataques para la ciudadanía. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? Hemos avanzado con la implementación del Centro Nacional de Seguridad Digital. Recientemente salió una información en un diario conocido sobre estas alertas integradas de seguridad digital. Yo los invito a ver, hay cosas que son muy técnicas sin duda, pero hay cosas que no. Y todos los días o cada 2 días sale una alerta integrada. Ustedes buscan en el buscador de su preferencia, alerta integrada de seguridad digital, y van a encontrar ahí las alertas que se las pueden descargar e ir viendo de manera muy rápida dónde están viniendo los ataques o dónde están viniendo algunas complejidades para que preparen su empresa, su emprendimiento, su oficina de hogar o su oficina física en caso estuvieran algunos casos de manera presencial. Entonces, alerta integrada de seguridad digital. También hemos venido creciendo, como bien lo comentaba Cristian, hemos crecido y hemos venido liderando los esquemas de pagos digitales a nivel de la región. O sea, el Perú ha tenido un crecimiento sostenido. Hemos venido desarrollando una campaña muy interesante con Asbank para poner a disposición de las personas, de los servidores públicos, de la ciudadanía en general, los esquemas de billeteras digitales. Por ejemplo, hemos activado cerca de 300 mercados de abasto a nivel nacional,
cerca de 30 municipalidades y tenemos más de 5.000 comercios que se han activado con un movimiento de 35 millones de soles en promedio, y sigue avanzando ya el equipo de Asbank también, junto en coordinación con nosotros en más municipalidades. Hemos avanzado en impulsar la identidad digital para el comercio electrónico. Sin duda alguna, todo este avance masivo exige a las entidades públicas que seamos cada vez más eficientes y el trabajo remoto así lo permite. Hemos impulsado para la ONU, no con la ONU, medir la ciudadanía digital. El comercio electrónico subió de manera consistente, 6.000 millones de dólares en el Perú. O sea, realmente la tecnología está haciendo que las bases de la economía comiencen a moverse. Por eso no podemos quedarnos atrás con respecto a los conocimientos que tenemos que adquirir para seguir avanzando en esa línea. Y miren, una de las últimas cosas que le quiero compartir: uno de cada 6 compras al mes que se realiza en el Perú ya es por internet. Gran reto aprendizaje que tenemos que seguir avanzando en esa línea. Por eso ponemos a disposición de ustedes también la Plataforma Nacional de Talento Digital. Pueden inscribirse, descargarse cursos, recibir certificación. Tenemos cursos para todas las audiencias a nivel nacional, toda la ciudadanía que quiere, ¿no? En complemento, por ejemplo, a todos los programas que ha puesto a disposición Servir, puede llevar una certificación de alguna de las empresas de tecnología que así lo han puesto a disposición en la plataforma de talento digital. ¿Qué es lo que hoy quisiera terminar este mensaje? Vivimos en un mundo de constante cambio. El trabajo remoto, creo yo, que ya se ha establecido en el Perú. Tenemos que seguir en esa línea, mirando hacia líderes futuristas, líderes que miren los resultados, líderes que no estén pensando en ver a la persona, porque efectivamente, como comentaba Cristian, venir a trabajar físicamente realmente es complicado. Si nosotros quisiéramos tener aquí a todas las personas que trabajan hoy, en lugar de estar de una manera eficiente desde los espacios donde se desarrolla mejor, sin necesidad de tener la mascarilla porque están en su casa. Entonces necesitamos este cambio para nuestros líderes innovadores, líderes digitales y líderes que miremos el impacto social de nuestras decisiones. La tecnología permite que lo hagamos. La tecnología en general, la transformación digital está acelerando la evolución de nosotros, o sea, haciéndonos resilientes de manera digital para salir adelante como países. Este impacto social es el que necesitamos buscar a través del impulso del proceso nacional de transformación digital. El Foro Económico Mundial prevé todo esta transformación de los trabajadores, porque vamos a tener que reinventarnos, volver a trabajar. Existe todo un informe sobre el futuro de los empleos que está publicado del Foro Económico Mundial. Tenemos que comenzar a pensar en la venida de la inteligencia artificial y muchas cosas que se van a automatizar, que ya están en el Perú. Tenemos el Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial y nos tenemos que reinventar, independientemente de que la pandemia, logremos superar la pandemia, que eso espero dentro de poco. Tenemos que reinventarnos hacia un trabajo remoto, un trabajo híbrido, un trabajo por resultados, un trabajo que permita que llevemos adelante los resultados del sector público de una manera eficiente. Este año se están desarrollando nuevas aptitudes: autogestión, autoaprendizaje, capacidad de recuperación, tolerancia al estrés, y realmente vamos hacia ese futuro. Permanentemente capacitados, tenemos todas las formas tenemos podcast, tenemos libros digitales, tenemos cursos como los que dicta ENAP, tenemos cursos como estos que se ponen a disposición de manera gratuita. Tenemos forma de transformar nuestro servicio, nuestra forma de trabajar, para servir mejor y llevar adelante el esfuerzo del sector público y también del sector privado. Les dejo esta página, Transformación Digital en el Perú, es www.gob.pe/transformaciondigital. Toda la información, todas las plantillas, toda la información que ustedes requieran alrededor de la transformación digital en el Perú, y los libros que probablemente puedan ser de consulta interesante, porque ahí se cuentan historias de cómo se ha vivido la pandemia y cómo el Perú hoy está avanzando en materia de gobierno y de transformación digital. Aquí les dejo los datos. Muchísimas gracias. Muy bien, damos muchas gracias a Maruja Chocobar por su participación, por su presentación. No se preocupe que ella se queda con nosotros para poder atender sus consultas. Y como habíamos comentado, vamos a dar paso a este bloque para poder atender sus principales dudas. Y sin antes agradecer por su activa participación, con sus comentarios, con sus consultas.
a muchos servidores que se han podido conectar desde diferentes partes del país, como desde Huánuco, Ayacucho, Callao, Barranca, Piura, Arequipa, Tacna, Moquegua, Loreto, Cusco, Lima, entre otros. Estamos muy contentos de poder recibir sus consultas y vamos a dar clase a este bloque de diálogo con todos ustedes, ya que hemos recibido todas sus consultas por esos comentarios, como brevemente lo habíamos anunciado. Y por ello voy a pasar a comentarles un par de preguntas para que Cristian León pueda pasar a responderles. En el caso de Patty Rey, buenas tardes. Una consulta. ¿Cuándo se emitirán las disposiciones actualizadas para la implementación del teletrabajo? Y una segunda pregunta más de Soledad Mendoza. Nos pregunta, ¿los servidores que no se vacunan ya se deben dar en remoto? ¿O si es personal de servicio, está bien que hagan turno nocturno? Eso nos pregunta Soledad. Doy el pase a Cristian para que pueda orientar esas dos preguntas. Muchas gracias, Katia. De verdad que justo el hecho que se hayan conectado de tantas ciudades, de tantas latitudes, nos confirma lo que nos comentaba Marushka, ¿no? El uso de la tecnología. Este evento en presencial hubiera estado limitado a quienes pudieran haber asistido a nuestro auditorio, ¿no? Pero tenemos la suerte, el privilegio de tener este espacio donde creo que hace 12 ciudades ha señalado, y esto nos llena de satisfacción y ratifica el compromiso de servir y, por supuesto, de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en difundir conceptos, en promover el conocimiento en favor de todos y todas los servidores civiles. Respondiendo a tu pregunta, Katia, primero, ¿es posible, o sea, cuándo se va a regular el trabajo, a terminar de actualizar, mejor dicho, permíteme encender, muchas gracias. ¿Cuándo se va a actualizar el teletrabajo? Como saben, el teletrabajo, así como mayoritariamente se conoce en el mundo, el Perú tiene una regulación para el teletrabajo. La verdad es interesante porque además data del año 2013, pero es prepandemia y tiene muchos mecanismos que todavía en el marco de la pandemia, donde había que actuar muy rápidamente, no resultaban viables. Por eso es que en el caso peruano se reguló esto que se conoce como el trabajo remoto, que es más o menos lo mismo, pero digamos que fueron parte de las medidas para rápidamente poder brindar tanto servicios públicos como privados, porque esto aplica para públicos y también para las empresas. Entonces, hay una propuesta que Servir viene trabajando y está en versión final para actualizar las normas del teletrabajo, pero valgan verdades, la verdad que al trabajo remoto no le falta nada todavía, para pandemia viene perfecto. Entonces, si bien hay esfuerzos por mantener actualizada algunos elementos del teletrabajo, el trabajo remoto perfectamente viene supliendo las necesidades. Lo segundo, el mensaje con relación a las vacunas, estimados y estimadas colegas, es vacunémonos todos. Afortunadamente hemos visto que 8 de cada 10 servidores civiles tienen dosis completas. Eso es importantísimo. ¿Qué hacer cuando uno no se vacuna? A diferencia del sector privado, donde ya se ha regulado por parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, que alguien no vacunado puede entrar en un momento de suspensión perfecta. Es decir, ok, no trabajas, entras en licencia, pero no te pago. Eso todavía no se ha hecho en el ámbito público. Creo que el Estado está apostando por la confianza y promover sin necesidad de activar un mecanismo casi casi como que de forzarlo, ¿no? Pero creo que eso también, en la medida que nosotros nos debemos a los ciudadanos, nos lleva moralmente a cumplir nuestras dosis, nuestro esquema completo de vacunación. El mensaje sigue siendo el mismo. Vacunémonos ya. Gracias. Gracias, Cristian, por tu acotación. Bien, vamos a dar un par de preguntas a Marushka, que van muy relacionadas. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre firma digital y firma electrónica? Y la siguiente pregunta de Jorge Rivera nos dice, ¿cómo el trabajador puede obtener su firma digital? Gracias, Katia. La firma digital es la que nosotros obtenemos cuando tenemos un certificado digital, es decir, o con el DNI electrónico podemos firmar digitalmente y aparece la fecha, la hora, o con un token, ¿no? Un token que permite que nosotros coloquemos, no sé si tengo por aquí mi token. Bueno,
Bueno, que permite que nosotros coloquemos el dispositivo en una computadora y se lea el certificado que aparece aquí y que ese certificado se selle un documento. La firma electrónica, hay varias maneras de firma electrónica, pero uno podría poner con su firma escaneada y mandarlo de manera electrónica. El Decreto Supremo 029 establece todas las modalidades y cuáles son válidas en qué tipo de circunstancia. ¿Cómo puede un ciudadano, o en este caso un servidor público, obtener una firma digital? Depende de la entidad pública. Hay entidades públicas que ya como entidad pública pueden emitir un certificado para su propia entidad. Por ejemplo, venimos trabajando con OMPE, venimos trabajando con SUNARP. SUNARP ya tiene, de hecho. Entonces, comienzan a emitir para sus propios trabajadores. Y si no, pueden solicitar esta firma a través del DNI electrónico a RENIEC. Muchas gracias, Mayushka. Ahora puedo ya indicar dos preguntas para Cristian, indica Pedro Velázquez. Faltan 8 semanas para empezar las clases presenciales. ¿Será oportuno dejar el trabajo remoto? Y Natalie Ávila nos pregunta, ¿es necesario tener comorbilidades para hacer trabajo remoto? Muchas gracias, Katia. Con relación a lo de el retorno de nuestros hijos e hijas a las escuelas, creo que aparece allí otra vez, ¿no? Una nueva variable a los tiempos de cambio, ¿no? Entonces, los chicos han estado en estos últimos 2 años haciendo clases desde casa y resulta que ahora tienen que salir y van a enfrentar también algunas condiciones. Por eso es importante que el Estado ha impulsado el tema de la vacuna, el esquema de vacunación también para grupos de 5 a 11 años, pero creo que decíamos que la regulación tiene que ir dinámicamente identificando cuáles son los puntos críticos de las nuevas vivencias, ¿no? De momento diría lo siguiente, este cambio de los jóvenes, los niños que van a las escuelas y retornan, nos tendría que ser independiente del trabajo remoto. La apuesta, por lo menos, mientras tengamos este crecimiento, este gatillo, este hipo fuerte, esta pared más que una ola de contagios, creo que amerita que apostemos, sigamos apostando y consolidemos en las entidades el trabajo remoto. La segunda, Katia, recuérdamela, por favor. Claro, Cristian, te indico. Natalia Ávila nos pregunta, ¿es necesario tener comorbilidades para hacer trabajo remoto? Correcto, muchas gracias. No, de ninguna manera. El trabajo remoto es para todos y para todas. Por supuesto, la población con comorbilidades tiene un nivel de protección mayor, porque tenemos que proteger a toda nuestra población, a todos nuestros servidores civiles. En casos que, por ejemplo, una persona con algún tipo de comorbilidad no pueda realizar sus funciones de manera remota, tiene que entrar en licencia con goce. Es decir, no va a trabajar, pero le continuamos pagando. Aquí el tema de fondo sigue siendo el mismo. Proteger la salud y la seguridad de nuestros trabajadores. Muchas gracias, Cristian. Bien, tenemos una pregunta interesante para Mayushka, de Leo Ríos. Él nos cuenta, en algunos casos los directivos no saben trabajar digital y obligan a trabajar de forma presencial a sus trabajadores. ¿Cómo proceder ante este caso? Creo que más es una pregunta para Cristian que para mí. Sin embargo, me atrevo básicamente a decir la parte de digital. A ver, todas las entidades públicas, todas, tienen la obligación de cumplir las normas en materia de gobierno, confianza y transformación digital. Tenemos un equipo en la Secretaría que brinda acompañamiento, brinda seguimiento, asesoría técnica, pero también supervisión y fiscalización del cumplimiento de estas medidas. Una de las principales medidas para ello es el poder establecer, por ejemplo, el modelo de gestión documental, poder tener a disposición tanto del servidor público como de la ciudadanía una serie de mecanismos para poder avanzar en la transformación digital de la entidad.
Cumpliendo esto, no debería existir ninguna razón por la que, desde el punto de vista de tecnología, un líder de una entidad pública deba obligar a sus servidores públicos a hacer un trabajo presencial, salvo que, y ahí más pasaría un poco la pregunta a Cristian, que el trabajo no considere el uso de tecnologías, ¿no? Y no sea necesariamente por el uso de tecnologías. Entonces, en ese sentido, yo quisiera ir comentándoles que venimos impulsando los primeros informes para la Contraloría General de la República con respecto al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gobierno de confianza y transformación digital. Con lo cual, todas las entidades públicas tienen que proveer las herramientas necesarias para que se brinden los servicios públicos de manera digital. Esto es lo que podría comentarte, Katia. Gracias. Muchas gracias, Nayushka. Te doy ahora unas preguntas para Cristian, para poder seguir orientándoles. Nos cuenta Joel da Silva. ¿La Oficina de Recursos Humanos puede ir al domicilio del trabajador que está en la modalidad de trabajo remoto para verificar que esté laborando? Y una pregunta más. Marlene Espinosa nos cuenta. El trabajo mixto quedó sin efecto en mi entidad. Mi empleador me impuso mediante memorando el trabajo presencial. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias, Katia. Ahora que preguntaban este tema de del jefe, ¿no? Que de repente no maneja la tecnología. Yo me acuerdo, permítame una anécdota, allá por el año 95 que empecé a laborar, el año 98 llegaron a la entidad los mouse y teníamos un directivo allí. Y miren que no había pandemia, no había, digamos, los desafíos que supone la tecnología hoy día, pero nos llevaron los mouse, ¿no? Y era casi como que lo nuevo, ¿no? Digamos, ahí. Y entonces vimos a nuestro jefe, lo recuerdo con muchísimo respeto, no voy a decir por supuesto el nombre, pero le dieron el mouse y agarró su mouse así, como estamos aquí, ¿no? O sea, pensaba que así, ¿cómo funciona esto? Lo movía así, convencido, ¿no? No, tiene que moverlo, le decían, ¡ay, a moverlo! Y lo movía así en el aire, ¿no? Claro, una competencia fundamental de un liderazgo público, de un liderazgo moderno, pero hablamos de liderazgo público, tiene que ver con la autoformación. Los líderes, los directivos públicos, tenemos que permanentemente estar generando nuevo conocimiento. Ese es un tema dinámico. Por eso es que ser parte de incorporar en tu vida laboral, en tus mecanismos de desempeño, la tecnología es algo fundamental y, como ha comentado Marushka, complementando además la oferta que tiene la Escuela Nacional de Administración Pública, hay un montón de ofertas y además certificada y encima gratis. Yo creo que es, sin duda alguna, para todos, pero sobre todo creo que hay un deber fundamental en los directivos. Segundo, dijimos que lo que tiene que promover también un directivo es la gestión del clima en su organización, en su equipo, pero en la organización donde está. Imagínense una organización que tiene que ir a ver si está trabajando, porque detrás lo que hay es desconfianza, ¿verdad? Una persona no puede trabajar, no puede desempeñar adecuadamente sus funciones cuando no tiene un escenario de confianza. En este momento hemos visto casos, por ejemplo, donde le piden a la persona que dice tener síntomas que lleve su certificado. O sea, tiene que ir a la posta o al centro de salud para conseguir un certificado para que le crean y le puedan dar, o no puede ser, ¿no? O sea, primero recuerden que una entidad pública tiene que tener un médico ocupacional y el propio médico puede perfectamente extender el certificado y puede hacerlo incluso de manera no presencial a través de la sintomatología, el relato de la sintomatología. Se trata, otra vez, muy importante de generar esos espacios de confianza. No está previsto que vaya la Oficina de Recursos Humanos, es más, puede hasta contagiarse, ¿no? Enviar a la oficina ya es en sí un riesgo, imagínense ustedes. Y en ese sentido creo que es importante, otra vez, el hecho de... ay, perdóname, Kate, se me fue la otra pregunta. Bien, Cristian, no te preocupes, te lo indico. La pregunta de Joel da Silva indica si la Oficina de Recursos Humanos puede ir al domicilio del trabajador que está en la modalidad de trabajo remoto para verificar que esté laborando. Sí, no, esa sí la dijimos. Había una que me dijiste... Perdóname. Claro, Marlene nos cuenta que en el caso de ella, su entidad quedó sin efecto el trabajo mixto, por lo que su empleador le impuso mediante memorándum el trabajo presencial. ¿Cómo puede proceder en este caso? A ver, otra vez, el gran desafío de las entidades es cómo continuar asegurando
la calidad de los servicios que provee a la ciudadanía en el contexto actual. La pregunta es, ¿logro el primer objetivo haciendo que todos estén en presencial? Cuidado, lo que nos dice nuestra colega es que en su entidad se ha dejado sin efecto el trabajo mixto. Y el jefe ha dicho, ok, todo es presencial. Habría que ver, en primer lugar, si las funciones están asociadas a actividades donde resulta imposible hacer trabajo remoto. Porque si no fuera así, entonces no tendría mayor justificación que los lleven a hacer trabajo presencial. Mucho cuidado con eso. Venimos recibiendo denuncias, en muchos casos, de personas que, de directivos que obligan a ir a trabajar en presencial en funciones que son perfectamente realizables en los domicilios. Por eso es que es bien importante, otra vez, trabajar, promover el trabajo remoto, aprovechando mecanismos como la gestión del rendimiento, un desempeño orientado a resultados, no tener que ver a mi trabajador. Marusha comentaba un tema importante, ¿no? O sea, hay una parte también emocional, afectiva de ver al equipo, por supuesto que sí. Nos pasó una vez que nos encontramos después de la pandemia a ver una reunión urgente, ¿no? Y nos encontrábamos casi como que teníamos ganas de, oye, qué gusto, ¿no? Efectivamente, la parte emocional también es importante en el desempeño laboral, sin duda alguna. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo, como bien nos decía Marusha, en esta temporada de todavía ser prudentes. ¿Qué puede hacer un trabajador? En primer lugar, hablar con franqueza con su directivo y preguntarle y exponerle que en sus funciones perfectamente las puede desarrollar de manera no presencial. Lo que se busca es promover también, decíamos, este diálogo bidireccional. No solamente el jefe impone las reglas, sino también los colaboradores de manera franca y asertiva se relacionan con su directivo para hablar con él sobre ese aspecto. Y si algo no estuviera funcionando adecuadamente en las entidades, si las condiciones de salubridad no son las adecuadas, si no hay entrega de EPPs, si no hay este catálogo que a veces existe, lamentablemente, en algunas entidades, recuerden, supervision@servir.gob.pe. Ello nos permitirá conocer el caso y actuar lo más pronto posible, cautelando y defendiendo los derechos y los intereses de los servidores civiles. Gracias, Carlos. Gracias, Cristian. Muy bien. Tenemos otra pregunta para Marusha. En este caso de Máxima, nos dice, en mi provincia no hay internet de 9 a 4 p.m. ¿Cómo podemos ofrecer servicios digitales a la ciudadanía ante esta situación? Sí, sin duda alguna, nosotros, o sea, como país todavía tenemos muchos retos en temas de conectividad. Para las entidades públicas que tienen esta dificultad, nosotros venimos tratando de impulsar acelerar la implementación de la Red Nacional del Estado Peruano, la Red NACE, que está a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, para garantizar que las entidades públicas tengan esta conectividad, o sea, como base de las entidades públicas, ¿verdad? Sin embargo, vamos a seguir teniendo este reto de la conectividad de la ciudadanía. Y ahí venimos haciendo un trabajo también de mano a mano con el equipo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que está avanzando en cuanto a la conectividad en las redes regionales. Sin duda, tenemos que seguir avanzando en esa línea. Dos cosas que les comentaba al inicio, ¿no? El reto del cierre de brechas y al mismo tiempo el reto del aprovechamiento de las nuevas tecnologías. No vamos a cesar ya teniendo en la política general de gobierno bien claro que el gobierno y la transformación digital deben llevarse adelante en el país con equidad. Bueno, espero que dentro de poco logremos solucionar estos esquemas y problemas de conectividad a nivel nacional. Gracias, Katia. Gracias a ti, Anushka. Bien, tengo acá una pregunta interesante sobre la variación excepcional de funciones. Nos dice Grace, en el caso de la variación excepcional de funciones, ¿cómo lograr que el servidor acceda al cambio de forma que no lo considere como un abuso de autoridad? Y otra pregunta más que acabo de recabar es de Rocío. Nos dice, ¿qué hace si la entidad hay positivos y el alcalde no quiere cerrar porque dice que tiene una obra en ejecución? Por eso no puede cerrar. ¿Qué podemos hacer en este caso? Buenísimo, Katia. Muchas gracias. Primero, variación de funciones. La variación de funciones
es una modalidad que tiene que ver con cómo gestionamos el talento. Este parece complicado, pero es bien sencillo. Imagínense que seamos los entrenadores de un equipo de fútbol, ¿no? Hoy que juega la selección peruana, por cierto. Y entonces, no podemos, como comprenderán, tener un mismo esquema independientemente de si jugamos con Argentina, si jugamos con Jamaica, si jugamos con Ecuador. El entrenador tiene que adecuar al contexto, al equipo que enfrenta, a su equipo, ¿verdad? Tiene mucha lógica eso. Eso es gestionar el equipo. Así debemos movernos las organizaciones. No tener un solo formato de dirección para si jugamos con Jamaica, Argentina. Así no funcionan las organizaciones. Eso en primer lugar. Hay un concepto importante en gestión del talento humano que se conoce como coherencia estratégica. Los líderes, los directivos públicos, debemos orientar el desempeño de nuestros equipos hacia los objetivos estratégicos de la organización. Coherencia estratégica. ¿Cómo encontramos resultados relevantes que están totalmente alineados con los objetivos de la organización? En ese contexto, cuando uno adopta por una alternativa como la variación de funciones, no está pensando en, voy a complicarle la vida a este señor porque no trabaja, porque desconfío. No, pues. De lo que estamos hablando es, ¿cómo voy a gestionar mi estrategia para que pueda tener los resultados que necesito orientado a esos objetivos de la organización? Mucho cuidado con eso. La variación de funciones no es un castigo, es parte de una estrategia. Cuando lo orientamos en términos de castigo, por supuesto el trabajador va a decir, ¿y a mí por qué me cambian? ¿Yo qué he hecho? Porque siente una sanción. Pero darle un enfoque distinto permite que el trabajador más bien se sienta reconocido, se sienta valorado, porque sabe que lo están llamando para algo que la entidad y su equipo necesita. Y les aseguro que eso funciona. Lo segundo, rápidamente, nos preguntaba Rocío, miren ustedes, ¿no? Nos dicen, en mi entidad hay contagiados, hay positivos, pero el directivo, mi jefe quiere que vayamos, el alcalde, ¿no? La autoridad quiere que vayamos. Hemos visto y hemos puesto 3 casos en RENIEC, en el Banco de la Nación, en la SUNAT, de entidades que han tenido que cerrar varios locales a nivel nacional por el número de contagiados. No lleguemos a eso porque perdemos todos. Pierde la entidad, se contagian los trabajadores, algunos se agravan, otros no están vacunados, y encima el ciudadano está esperando cuando abre la entidad porque no la atienden y tiene una emergencia. No lleguemos a eso. Seamos el capitán que está enfrentando este contexto permanentemente, el capitán que sabe que no puede jugar igual cuando enfrenta Jamaica, Argentina, Ecuador. Eso es gestionar equipos. Las personas van a agradecer que su capitán se preocupe por ellos. ¿Quién no? ¿Verdad? Las personas son recíprocas por naturaleza. Apostemos a generar espacios de confianza, sanos, que permitan, siempre orientado a lograr resultados al ciudadano, un espacio para el desarrollo de nuestros servidores civiles, de nuestros y nuestras servidores civiles. Gracias. Gracias, Cristian, por tu aclaración. Sin embargo, quedan algunas preguntas, pero debemos ya ir cerrando, por lo que quiero dar el agradecimiento a los ponentes que nos acompañan en esta tarde, a Cristian León Vilela, gerente de desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de CERVIR, a Maruska Chocobar Reyes, secretaria de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, y a Yanere Boyer Carrera, presidenta ejecutiva de CERVIR. Bien, y también recordamos a todo el público que pueden seguir, seguir contactando a través de los diversos canales, seguir su atención de preguntas. Tenemos nuestro portal institucional que con el sistema de atención a la ciudadanía CESI, que es www.servir.gob.pe/CESI. Si tuviesen más preguntas o si su pregunta no llegó a ser respondida sobre el entorno al trabajo remoto, podemos seguir orientándoles por esa vía de atención virtual. Y también les pedimos estar atentos a nuestras próximas actividades a través de nuestras redes sociales, nuestro portal web, y porque pronto tenemos más actividades o webinars. Y recuerden que de parte de CERVIR, cuídense y cuiden a los suyos. Hasta pronto. Muchas gracias. Maruska, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Cuídense mucho. Gracias, Katia. Gracias, Yaneiri. Chao.